Tengo sentimientos encontrados, amigos, porque hoy es su último día que llevo a mi hijo a la secundaria y pues ya no hay más niños pequeños que acompañar a la escuela. Pero ni modos, así es la vida y esto se quedará como recuerdo para él. Hola amigos, bienvenidas a otro nuevo video y pues bienvenidos al igual a todos. Miren, el día de hoy estoy haciendo aquí un arreglo para mi hijo. Joshua, mi hijo el menor, ya que está pues ya va a terminar la secundaria. Primeramente Dios, pues si Dios lo permite ya se va a otro, pues a la prepa. Entonces pues él ya culminó la secundaria y es por eso que le estoy haciendo este detalle aquí. Con mucho cariño para mi hijo. Esto lo hice con batelenguas. Creo que al inicio del video les mostré cómo lo estaba haciendo, ya que pues ahí tenía batelenguas. También por aquí tengo palitos de paleta que compro luego así por los trabajos que ellos les piden, pues ya les compro y ahí se sobran y ahí los voy guardando. Miren, estos son los palitos de batelengua que también estos voy a estar ocupando y pues ahorita les voy a poner unos palitos aquí de batelengua para que pues se refuerce más, porque pues si lo dejo así lo siento como que muy débil. Y pues bueno, acompáñenme hasta el final de este video, amigos, ya que pues este video se va a tratar de su salida de mi hijo de la secundaria y pues ahí les voy a estar grabando un poquito de lo que vamos a estar haciendo. Ya lo reforzamos más para que no se vaya por allá a despegarse y luego va a ser un relajo. Así le colocamos los palitos y hasta la parte de atrás también le pusimos palitos de batelengua. Ahora ya le voy a poner el papel, digo el ladrillo. Compré estas hojas, la verdad no recuerdo cómo me dijeron que se llaman, pero me gustaron para adorno. Se embone bien. Así ya va, miren, amigos. Espero me quede muy bien, muy, muy bonito. Ojalá y le guste a mi hijo, amigos. Este detalle que se lo estoy haciendo con mucho amor. Bueno, el globo se lo voy a poner en el mero día porque siento que hoy se va a hacer feo si lo pongo ahorita, entonces eso va a ser ya casi el mero día. Esto también es sorpresa para mi hijo, él creo yo que no sabe, no sé. Mi hijo es muy curioso, luego anda viendo ahí a ver qué compro. Y miren, aquí compré unos, pues ahora sí que golosinas de sus favoritos, ya que pues el chiste es que aquí que lo disfruten. Son cosas que a él le gustan, pues entonces eso fue lo que estuvimos comprando.
Por acá tengo unos palillos, espero y estos aguanten, si no voy a tener que comprar otros porque creo que están muy delgaditos. Así quedó, amigos. Hola, hola a todos. Bueno, pues el día de hoy se llegó el gran día. Uno de los sueños culminados de mi hijo, Joshua. Ahorita ya me voy a empezar a darme una manita de gato. Porque pues voy a acompañarlo ahorita con mis hijos, ya son las 6, ya van a ser las 6:30, voy a apurar porque nos tenemos que ir como a las 6:30, digo a las 7:30. Yo me imagino que empieza como a las 8 el evento, pero pues hay que estar pues antes para agarrar un buen lugar. Y bueno, pues ahorita les grabo a ver qué más voy a estar haciendo. Ahorita me voy a empezar a arreglar y a ver si les grabo un poquito por ahí. De perfume, amigos, para oler rico. Mi hijo no me deja de sorprender, está recibiendo un reconocimiento de tercer lugar de conocimiento y pues le doy gracias a Dios por tener un buen hijo. La grasa.
¿Está bueno? Vamos a correr la salchicha. A mí me sirve coca para alimentar mi riñón. Bueno, así terminó este video de mi hijo. Quedó como un recuerdo, unas fotos de compañeros y maestros, y pues su papá no pudo estar por motivos de trabajo. Se los agradezco por acompañarme hasta el final.